Hola a todos, bueno, estamos grabando un nuevo video de entrenamiento de fuerza en el adulto mayor. Y la clase de día, los implementos que vamos a utilizar van a ser lentejuelas. Si ustedes no disponen de lentejuelas, las pueden reemplazar por botellas de distintos colores, ya que tenemos que, lo vamos a utilizar como punto de referencia. Además, vamos a ocupar una cuerda. Si no disponen de una cuerda, pueden ocupar alguna trozo de tela o netamente un cinturón. Además, vamos a utilizar una silla que lo ideal tiene que ser estable, me refiero a estable, que tiene que ser de madera o metálica. Vamos a ocupar un espacio amplio de más o menos unos 3-4 metros, una botella con agua, y recuerden que si ustedes han ingerido algún alimento deben dejar pasar más o menos una hora y media, más o menos. Vamos a iniciar con un pequeño calentamiento acompañado además de ejercicios de reeducación de la respiración. Van a estar sentados con sus piernas separadas según la anchura de sus hombros, van a colocar las manos sobre su abdomen, van a mirar un punto fijo al frente, van a bajar un poquito su mentón y van a realizar 10 respiraciones, tomando aire por la nariz y botando por su boca, lento y suave, vamos. Vamos, 5 más. Dos más. ¿Qué vamos a realizar ahora? Manteniendo la misma posición, vamos a apoyar ambas puntas de los pies. Vamos a colocar las manos sobre las rodillas y vamos a realizar movimientos circulares de tobillo contando hasta 15. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a separar un poquito la espalda del respaldo de la silla, manteniendo la separación de las piernas. Brazos estirados, vamos a empuñar las manos y vamos a realizar movimientos circulares de muñeca contando hasta 15. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a colocar de pie. Nos vamos a ubicar detrás de la silla. ¿Qué ejercicio vamos a realizar? Me voy a ubicar de lado netamente para que vean la posición de mi pie. Voy a apoyar mi pie en esta posición donde tengo que sentir tirante a nivel de gemelo. Detrás, o sea, a nivel de mi pantorrilla, tengo que contar hasta 20. Me voy a ubicar detrás de mi silla. Apoyo mi pie sobre la silla, sobre una pata de la silla, y voy a contar hasta 20, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a cambiar de pierna, ahora vamos a apoyar la pierna izquierda e igual vamos a contar hasta 20, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a colocar la silla a un costado, que en este caso va a estar en el costado izquierdo. Vamos a apoyar la mano izquierda sobre el respaldo de la silla, mano derecha sobre la cadera, y vamos a realizar movimientos pendulares de la pierna derecha. Lentos y suaves, vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a cambiar de lado la silla. Ahora va a estar en el lado derecho. Y vamos a realizar movimientos pendulares, pero con la pierna izquierda.
Vamos, vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ubicar detrás de la silla. Vamos a apoyar ambas manos sobre la silla. Vamos a separar los pies y nos vamos a parar en punta de pie 10 veces. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a empezar con el fuerte del ejercicio. Vamos a colocar la silla en esta posición y vamos a colocar la pierna derecha sobre la silla, sobre el lugar donde nosotros posamos nuestro peso. Vamos a colocar ambas manos sobre la rodilla, vamos a mirar un punto fijo al frente y vamos a desplazar nuestro peso, todo nuestro cuerpo hacia adelante y vamos a volver. Al momento de volver es muy similar a estar lo más recto, lo más derecho posible. Vamos a mirar un punto fijo al frente. Vamos para adelante. Y volvemos. Vamos para adelante. Y volvemos. Vamos para adelante. Y volvemos. Dos más. Eso. Una más. Y bajamos. ¿Qué vamos a hacer? Piernas separadas, vamos a mirar un punto fijo al frente y vamos a realizar 5 respiraciones. Vamos a tomar aire por la nariz y vamos a botar por la boca. Vamos. Ahora la pierna izquierda sobre la silla y vamos a repetir lo mismo 5 veces. Derecho, miramos un punto fijo al frente, pasamos el peso hacia adelante, volvemos, peso para adelante, volvemos, eso, una más, bajamos. ¿Qué vamos a realizar ahora? Va a ser lo mismo, pero la posición de las manos es que van a estar al nivel de los hombros, entonces aquí combinamos dos ejercicios. Por un lado la postura y por otro lado el equilibrio. Tenemos que procurar de que la pierna esté recta, no se esté yendo hacia los lados. Derecho, bajamos el mentón, miramos un punto fijo al frente, estiramos los brazos, vamos hacia adelante y volvemos. Lo vamos a repetir 10 veces. Para adelante, volvemos. Para adelante, volvemos. Eso, vamos por la quinta, vamos, número 6, 7, 8, 9 y la última, 10. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a cambiar de pierna y vamos a repetir lo mismo. Miramos al frente, brazo estirado y vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, quedan dos más. 9, vamos la última, y 10. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar la silla a un costado, aparte, porque no la vamos a utilizar por el momento. Vamos a utilizar la cuerda o trozo de tela o cinturón, según lo que ustedes dispongan. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar la cuerda,
según la anchura de los hombros. Tenemos que procurar de que al momento de tomar la cuerda o cinturón o lo que ustedes dispongan, de que estén ambos extremos de la misma longitud, los extremos que van a estar colgando al lado. Entonces, tomamos firme. Tenemos que procurar de que estén de la misma longitud a ambos lados. Miramos al frente. Ahora, ¿qué tenemos que procurar? De que la línea de la cuerda tiene que estar al nivel de mi mentón. Bajo mi mentón, estiro, miro un punto fijo al frente. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a dar un paso para adelante con mi pie derecho, pie izquierdo, y siempre tengo que procurar de que el nivel de mi cuerda tiene que estar lo más cercano posible a mi mentón. Esa es la idea, de que yo tengo que caminar estable, me tengo que preocupar solamente de este objeto, que es mi cuerda. Separo mis piernas, miro un punto fijo al frente, tiene que estar la cuerda al nivel de mi mentón, paso al frente con mi pie derecho, izquierdo, vuelvo, bien, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Lo tenemos que repetir 10 veces. Bien. Vamos dos más. Una más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a tomar la cuerda, o según lo que ustedes dispongan, lo más amplio posible. Y vamos a bajar. Ahora la cuerda tiene que estar al nivel del ombligo. Tiramos, tenemos que procurar también de que los extremos estén a la misma longitud. Miramos un punto fijo al frente, bajamos el mentón. Paso al frente. Paso para atrás. Paso al frente. Paso para atrás. Lo vamos a repetir 10 veces. Vamos. Vamos por la quinta. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar a un costado mi cuerda. ¿De qué me voy a preocupar ahora? En el piso coloqué los objetos o las lentejuelas según esta disposición. Voy a formar un cuadrado en el cual tengo que procurar de que a nivel cruzado, tanto nivel derecho como extremo superior izquierdo, tienen que ser de un color similar. En cambio, del lado inferior izquierdo con el lado superior derecho, también tienen que ser de un color similar. Que no sean colores tan distintos. En cambio, a mi lado derecho inferior como mi lado izquierdo inferior tienen que ser de colores totalmente distintos, colores opuestos. Entonces, por un lado inferior derecho tengo azul y por el lado inferior izquierdo tengo rojo. ¿Qué voy a hacer? Mis pies tienen que estar separados según la anchura de mis hombros. Tengo que mirar un punto fijo al frente. Voy a bajar mi mentón. Voy a colocar mis manos en mis caderas y voy a mirar hacia abajo. Acá está el lado azul, acá está el lado rojo, lado inferior. Me preocupo en mi postura y ¿qué voy a hacer? Voy a decir un color y tengo que dar un paso al costado. Cuando yo diga para adelante y diga un color, tiene que ser para adelante y el color que yo mencioné, pero siempre manteniendo la postura de que de mi cabeza, de mi mentón y mis manos siempre tienen que estar al nivel de mis caderas y la posición inicial de mis pies siempre tienen que ser mirando al frente y separados según la anchura de mis caderas. Adoptamos la posición inicial, bajamos el mentón, miramos un punto fijo al frente y miramos los colores. Y vamos. Azul. Bien. Vuelvo. Rojo.
vuelvo. Ahora va a ser superior azul, subo, vuelvo, superior rojo, avanzo, vuelvo, superior rojo, avanzo, vuelvo, ahora azul, vuelvo, rojo, vuelvo, superior rojo, avanzo, vuelvo. Bueno, ya memoricé más o menos cómo es este ejercicio, memoricé dónde están los objetos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, ¿cuál es la tarea? Ahora, voy a ir donde está el objeto, donde está el color que voy a ir mencionando, pero además de eso, voy a adoptar una posición, que es, yo la voy a hacer de lado. Voy a estar con mis manos, voy hacia adelante con mis manos, es como si me encorvara, y después voy a enderezar lo que más pueda y voy a bajar mis hombros. Ahí bajo mis hombros. Primero me encorvo y después bajo mis hombros. Entonces, primero hacer el color y después vamos a hacer este movimiento. Adoptamos la misma posición inicial, miramos un punto fijo al frente. Muy bien, y vamos con el color. Superior rojo. Avanzo, hago el movimiento que les dije anteriormente y me enderezo. Lo que más puedo, bajo mis hombros y retrocedo. Ahora va a ser superior azul. Avanzo, hago el movimiento que les comenté y me enderezo y bajo mis hombros. Y vuelvo. Ahora va a ser inferior azul. Adopto la posición que les dije. Retrocedo, bajo mis hombros y vuelvo. Inferior rojo. Y vuelvo. Superior rojo. Avanzo. Y vuelvo. Y la última vamos. Superior azul. Avanzo. Y me enderezo. ¿Qué vamos a realizar ahora? Piernas juntas. Nos vamos a abrazar y vamos a contar hasta 20. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a utilizar la silla. Va a estar al lado izquierdo el cuerpo, mano derecha a nivel de las caderas. Y vamos a realizar movimientos pendulares de la pierna derecha. Vamos a contar hasta 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos la posición de la silla. Ahora va a estar al lado derecho. Mano izquierda a nivel de la cadera izquierda. Y vamos a realizar movimientos pendulares con la pierna izquierda. Y vamos a ir contando hasta 20. Vamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esa sería la clase de hoy día. Fue un poco de equilibrio, pero principalmente fue una clase abocada a postura, pero una postura más dinámica. Para la clase subsiguiente vamos a seguir realizando una clase abocada a postura integral, pero una postura más dinámica. Así que eso a todos. Saludos a todos. Muchas gracias.